Hemos notado que cierto sector de Iquitos en el aeropuerto han estado con pancartas, obviamente señalando su desacuerdo con su presencia aquí en esta ciudad, en principio. Pero también queríamos preguntarle sobre las declaraciones que hizo el Premier en una radio francesa donde señala que el país vive ya una situación de tranquilidad, que ya la crisis pasó. Sin embargo, en Puno, en Juliaca, en las regiones del sur, señala lo siguiente: esta democracia ya no es democracia. ¿Qué opina usted? Señor reportero del diario La República, usted ha visto al revés. Cuando salimos del aeropuerto, la población de manera espontánea nos han recibido con carteles de bienvenida, diciendo que estamos llegando a una isla bonita. Así que le voy a agradecer que para la próxima vean todo. Respecto de la declaración del presidente del Consejo de Ministros allá en Europa, es cierto, el país está viviendo en este momento, luego de casi las 500 manifestaciones de protesta y violentas, debemos de agradecer el civismo de los 33 millones de peruanas y peruanos que todos queremos vivir en paz, en tranquilidad, en un diálogo objetivo, sincero, con la verdad y no con falsas narrativas. Eso lo que hace es polarizar más a la población y ponernos de espalda a espalda cuando hay que caminar juntos, mirando al frente, buscando el desarrollo del país. Desde acá yo quiero abrazar a mis hermanas y hermanos de Puno. Estaremos trabajando como lo venimos haciendo con el gobernador y demás alcaldes, buscando el desarrollo y que Puno se reactive. Luego de casi 2 meses y medio que han perdido tanto ingreso económico, sobre todo en la época de celebrar a la patrona de Puno, la Virgen de Candelaria. Tenemos que reactivar Puno económicamente. Y es allí donde la sociedad puneña tiene que ponerse al frente junto con tus autoridades y con nosotros para poder buscar el desarrollo de Puno, así como en todas las regiones del país. Gracias por la pregunta. A continuación, segunda pregunta a cargo del periodista Carlos Ampuero de Canal N. ¿Qué tal, Presidenta? Buenas tardes, bienvenida, Loreto. ¿Cuál es su opinión con respecto al 77% de desaprobación por parte de Dato y si se va a reunir usted con las protestas, los protestantes que están haciendo el río Puyinaba en el tema de Pedro Taño? Gracias por la pregunta. Nosotros recibimos el país en medio de una crisis política que nunca se había visto en el país. Y en esa crisis política habían 5 planteamientos que el Ejecutivo no estaba en capacidad de resolver. Una era cierre del Congreso. El Ejecutivo no puede cerrar el Congreso. El que quiso cerrar el Congreso a través del golpe de Estado está preso. Segundo, decía adelanto de elecciones. Nosotros, escuchando la voz del pueblo y en mi condición de demócrata, presentamos una primera iniciativa legislativa de adelanto de elecciones al 2024, calculando en el tiempo electoral y con algunas modificaciones políticas. Tercero, decían asamblea constituyente. El Ejecutivo tampoco puede realizar una asamblea constituyente cuando eso es la organización pueblo peruano. Tercero, decía nueva constitución, que vendría a ser el resultado de la asamblea constituyente. Y quinto, decía liberación de Pedro Castillo. Ninguna de estas 5 puntos tenía agenda social, la que es la agenda de este gobierno, para poder atender a toda la población a nivel nacional. Pero también en aquella crisis política se pudo identificar que la gran mayoría de población que salían a protestar salían en esas justas reivindicaciones olvidadas históricamente
pero había un grupo minoritario que los utilizaba para poder generar el caos, la violencia, la crisis, porque su interés era político, porque hasta ahora sucede. Ese grupo minoritario se sigue movilizando, van viajando. Habría que verificar quién le viene financiando esas movilizaciones, porque no creo que sea producto de que cada poblador ponga de su dinero, más aún cuando estamos reactivando nuestra economía. En consecuencia, el porcentaje que Datum menciona en sus encuestas, que es importante las encuestas, claro que sí, estamos saliendo de esa crisis. Yo no estoy entrando a inicio de gobierno luego de una elección. Estoy entrando como presidenta constitucional en esa sucesión constitucional después del golpe de Estado que diera el entonces presidente Pedro Castillo. Obviamente que las encuestas van a dar esos resultados porque estamos en mitad de crisis. Mal sería de que de entrada, el 28 de julio de 2021, Datum diera esas encuestas cuando aún gobierno está empezando. Estamos casi a 2 años de gobierno, de este gobierno. Yo voy a querer que Datum y demás encuestadoras a diciembre de este año hagan la evaluación real, objetiva, del trabajo enorme que este Ejecutivo viene realizando en ese abrazo fraterno con las autoridades regionales y locales. Muchas gracias. Tercera pregunta estará a cargo del señor Isaac Vázquez, de Perú 21. Buenas tardes, Presidenta. El día de ayer denunció la empresa Petrotal el secuestro de 12 embarcaciones con 40.000 barriles de crudo y con 14 personas entre peruanos y extranjeros. ¿Qué medidas está tomando el gobierno, el Ejecutivo, hasta el momento, y qué otras prevén tomar para evitar que este suceso se vuelva a repetir, y otro, para poder solucionar lo que está pasando en Punagua? Sí, gracias por la pregunta, y olvidaba contestar a la segunda pregunta al anterior reportero. Efectivamente, estamos en esa situación difícil porque el tema del reglamento no se ha consensuado. Y de los 4 organizaciones que comprende para poder armonizar al 100% el reglamento, 1 no está de acuerdo, y quien es grupo que ha tomado esa medida drástica de secuestrar algunas personas en la zona. Ya muy temprano una comisión está viajando para poder abordar el tema. Sin embargo, yo le voy a pasar el micrófono al viceministro de Gobernanza para que nos pueda dar una explicación exactamente la hora y todo del equipo técnico que ya salió a la zona. Muchísimas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Efectivamente, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, desde el día de ayer hemos tenido varias reuniones y también con las empresas. Nosotros apostamos, el gobierno de nuestra Presidenta Constitucional, por el diálogo. Dialogando lo podemos entender, y vamos a sentarnos en una mesa. Hoy día el equipo ya llegó temprano, veníamos dialogando, pero hoy presencialmente aquí en Iquitos, y estamos seguros que vamos a llegar a buenos acuerdos. Muchas gracias.